Si uno entra inmediatamente, porque para aprovechar la posición, el contrario se desplazará hacia el lado para evitar. En ese caso, se tira de él hacia un lado y la misma fuerza del impulso que lleva uno hacia el lado lo rectifica y aprovecha para tirar. En su caso, siempre intenta desplazar al contrario, tenerlo en movimiento y crear una presión sobre el contrario. Si el otro se resiste, si el contrario se resiste, por ejemplo, tiene una postura baja, no intenta rectificar el equilibrio de fuerzas entre los dos contrincantes. El cambio entre el movimiento débil y fuerte es lo que crea la velocidad. Meter la fuerza y aflojar, tirar y aflojar. Es como él lo hacía siempre, intentaba buscar la posición más adecuada, pero moviendo siempre al contrario, desplazando. Y siempre intentando desplazarlo en la dirección contraria. Seo Inage con Kouchi Gari. Kouchi Gari con Seo Inage. Kouchi Gari con Seo Inage al contra. Combinando movimientos de hacia adelante, hacia atrás para hacer la llave, siempre haciendo combinaciones de fuerzas contrarias. Y para crear más espacio, usar también la dirección contraria. Si te quiere uno tirar, tirar hacia la derecha, primero girar hacia la izquierda. Si es hacia adelante, empujar hacia atrás. Si lo quiere traer, empujar hacia atrás, primero atraerlo hacia adelante. Este es el cambio entre izquierda y derecha. Derecha e izquierda. Él puede hacer el ippon seo inage tanto por la derecha como por la izquierda. Y a veces seo inage también hace cambios. Si el contrario es diestro, empieza como que va a hacer el seo inage por la derecha y hace el cambio hacia la izquierda. Esta llave también es muy efectiva. Mira uno primero a la derecha y después rápidamente cambia hacia la izquierda, mueve la cadera hacia la izquierda. La técnica básica es idéntica a la del seo inage que ya se ha explicado. Tirar del brazo del contrario hacia arriba. Tirar del contrario hacia adelante. Y se mete uno, pero ya para girar hacia la izquierda, para tirarlo por el lado izquierdo, sobre la espalda. No hay que pegar la espalda al pecho del contrario, no ser uno el que se desplaza hacia el contrario, sino ser atraer el contrario hacia uno y izarlo sobre la espalda. Es una llave muy efectiva. Tirar hacia arriba, tirar de la mano del brazo hacia arriba, y en ese hueco tirar del contrario, desequilibrándolo y meter el cuerpo. La
si la espalda y el pecho del contrario están muy en contacto, resulta muy fácil estar al contrario. ¿Está? ¿Demo? ¿Qué más tiene hasta que tú contactas no sufres más? ¿Qué más daño no va? ¿Hay que más que uno mega uno se naga ni? Hay que hacerlo bien el que la espalda y el pecho se entren en contacto firmemente, es muy importante, si no, no saldría bien la llave. A la par que se tira del brazo del contrario hacia arriba. La mayoría de gente al levantarle el brazo intentan echar el otro hombro hacia atrás. Hay que agarrarlo firmemente. ¿Cómo cata no se enga? Hay que evitar que la línea del hombro sea recta, que no se desplace hacia atrás. ¿Sí? Hay que agarrar firmemente. ¿Cómo se puede ganar el desmauto? Entonces, si como el contrario va a intentar, si no está bien pegado la espalda con el pecho, el contrario va a intentar desplazarse hacia atrás y no se haría la llave. Hay gente que intenta incluso coger la pierna, pero eso no es correcto. Mucha gente de nivel alto, de competición de nivel alto, incluso hacen eso. Está muy alejado de lo que es la técnica básica. Como la mano derecha que está tirando no ha agarrado firmemente, se le escapa. Esta es una llave que se está viendo más cada vez más en las Olimpiadas, en las competiciones internacionales. Pero si uno no lo hace bien, sería una falta. Se olvidan de que tienen que tirar firmemente del contrario. Siempre no es necesario estar tirando de él, sino simplemente asegurarse que está cogido firmemente y que él no pueda desplazar su hombro hacia atrás. Nunca aflojar la mano que está tirando de la solapa. Mucha gente solo piensa en tirar de la manga y se agarrar de la pierna. Sin embargo, lo más importante es coger firmemente la solapa. El agarrar la solapa es lo más importante, incluso para poder meter el brazo por debajo del solapo del contrario, para crear hueco. Se puede hacer las combinaciones de las llaves que se han explicado hasta ahora, pues zurdo. Yo siempre lo cojo desde arriba. Está con la mostacilla. Desde que la mostacilla. Desde que la mostacilla. Desde que la mostacilla. Desde que la mostacilla. Empujando, le gira el brazo para que tenga que girar la cadera. Entonces el contrario intentará abrir su brazo. No. Empujando. Así, también. Intenta rectificar la posición, empuja hacia arriba. Y aprovecha el hueco que se cree para hacer el impulso de Inagi. Empujar, girar la pierna hacia atrás para girar, quedar en el centro del contrario
もう一つ、もしもここで、ですか、コンセプトに入ろうと思って、もっともっと相手が開いた。Si uno piensa que está pensando en abrir el consejo y nadie, el cuerpo del contrario está más mirado, ものすごい難しい、ここまで解決する。Resulta difícil hacer la llave. ね、そこで今度は方向を変えて、ね、オーストラリアに行った。En este caso,Se agarra por el lado derecho, sin embargo se hace una llave de zurdo por el lado izquierdo. Un tos, contrariamente, oso para que hay que oso no mate, oso para que se mueva.Se puede hacer, intentar empezar con otra llave y después hacer el seoinage al contrario. はい、じゃあ今日は、あの、今の時間は右を組んで左の背振り。Durante esta hora se va a hacer agarrándose por el derecho, diestro contra diestro. で、右対相手左の時には Se podría hacer, cuando se dobla el codo del contrario, se lograría abrir el hueco necesario, girando la muñeca. そうですね。そしてここまで釣ったら、この拳を畳までつけるような感じ。Y cuando ya se tenga levantado el codo, el codo de contrario hacia arriba, se haría como si estuviese lanzando una pelota hacia abajo rápidamente. Es más, más que tirar hacia afuera, es como meter la mano hacia adentro, levantar el brazo, hacer que doble el codo.簡単に言うと、中に入れながらこの手を相手の顔にクロスする。Dicho de manera sencilla sería como intentar cruzar el brazo frente a la cara del contrario. この手首のこの面で相手の押す。Es como si se estuviese empujando el brazo del contrario con los nudillos. そしてそういう感じですると、あとはきますね。Y tirarse de la sola para con la otra mano.No se mete la pierna dentro de la pierna del contrario, sino que se cruza por detrás. Y ya se hizo al contrario encima de la espalda. ¿Han entendido? Hay un caído. Entonces, si se resiste, resulta difícil hacer la llave.下こう頑張った人になんか考えましたって質問がありましたけど、alguien nos le preguntó antes que qué se hace con las personas que agachan la cabeza y resisten。特に喧嘩打つね、左右。En el caso de izquierda con derecha。ですか？その時に一つ関節を取る。ですか？こういう方法あります。Este es uno de los métodos。できたらこうしたらですか2つよりも、ね、直線こういう感じ es mejor ponerse en línea recta intentar que el contrario suelte la mano y quedarse en línea もちろんここで崩したりいろいろしますけどなかなか中に入る por supuesto se puede ir zarandeando al contrario pero この時にはですかこう構えを横にして cambiar la posición para que sea、ね、lateral en línea con el contrario 手を離して肘を抜いて、el codo, soltar la mano y girar el codo para meterse por detrás del contrario, coger el brazo por el contrario, de por el lado contrario. 手からこう回そうとすると難しいです。No se debe de hacer a partir de la mano porque resulta muy difícil. Tiene que ser desde el codo. ¿Eh? 肘。Desde el codo, siempre desde el codo. 肘を抜いて回す。Girar el codo. 回したらあと手をつけて、そのまま。Colocar la mano encima. もしうまくいったらな。Gira. Si el contrario girase, pues ya se le podría sujetar. Esto para la gente que se resiste, que con las cadenas. それともう一つ組み手の中で、ね、今の柔道着はね、我々の時代に比べて大きくなりました。Los kimonos que se utilizan ahora para el judo son mucho más amplios de los que se utilizaban en su época. この柔道着をうまく使って動かす。
Hay que utilizar el kimono judogi para poder mover al contrario, para poder desequilibrar al contrario. Una técnica. Que también es una de las técnicas. Con esta llave, si se le desplaza el judogi. Con judogi. または